Buenos días a todos. Good morning, everyone. Qué gusto estar aquí, qué gusto todos los que están presentes, los que están también en sus casas conectados. It's so good to be here today. It's good to see those who are here, and it's good to know that many of you are watching from home. El Señor tiene que su iglesia se reúna para participar como cuerpo en crecer juntos. The Lord's desire is for His church to gather together to worship. Cuando murió mi abuelito, él le heredó una casa a mi mamá. When my grandfather passed away, he left a house to my mother. Y ella se lo alquiló a una pareja de estadounidenses que vivieron ahí muchos años. She rented it out to a couple from the United States who lived there for many years. Eran buenos inquilinos y estuvieron ahí más de 25 años. They were good tenants and they stayed for more than 25 years. Por esas cosas de la vida, la pareja a los años después se divorciaron y la señora se regresó a Estados Unidos. Years later, things happened. They broke up, they split up, and the wife, ex-wife, went back to the United States. Y entonces la casa ya era muy grande para el señor viviendo solo. Él se quedó en Costa Rica. Entonces, ya para entonces mis papás tenían un pequeño apartamentito y él se mudó allí. The man remained here in Costa Rica, but the house was too big for him. At this point, my parents had a small apartment attached to their home, and so they rented it to him. Y pues, como tenía tantos años, yo conocía a Don Norman, se llamaba el señor, y él, ¿verdad? A veces hablábamos cuando yo entraba a visitar a mis papás. It was so many years that I got to know this man, Norman, and I would chat with him whenever I went to visit my parents. Y Don Norman tenía una vida muy tranquila, él no tenía vehículo, todo lo hacía a pie, yendo por sus compras y sus cosas. And this man Norman led a quiet life. He didn't have a car. He would go everywhere on foot. He would do his shopping and so forth. Y pasaba mucho tiempo hablando por internet con sus amigos o sus familiares o no sé. And he spent a lot of time chatting with his neighbor, with his friends and family over the internet. Pero sabíamos que una vez por semana él salía a un juego de naipe. Él jugaba bridge con un grupo de amigos. But we did know that once a week he would go out to play bridge. He had a group of friends, a bridge club. Y yo conocía a una de las personas de los que jugaban bridge con él. Se llama Don Marvin. And I got to know one of the bridge players. His name was Marvin. Yo lo conocía por cuando yo era agente de seguros, yo tenía que atender las empresas, era un empresario. I met him back when I used to work for the insurance company. He had a business and we insured him. Don Marvin era una persona muy, como buen empresario, muy exigente. He was a good businessman. He was very demanding. Y era amigo con Don Norman y jugaban naipes. And he and Norman were friends and they would play bridge. Todo para decir que, bueno, un día la empleada de Don Norman llegó a la casa a limpiarle la casa. Esto fue el año pasado. One day, this was just last year, Norman's housekeeper showed up and went to the apartment to clean. Y tocó y Don Norman no le abrió, pero ella tenía llave, ella entró. She knocked on the door and he didn't answer, so she let herself in. Y mientras limpiaba la casa, subió al baño arriba y encontró el cuerpo sin vida de Don Norman en el baño. So she started cleaning the house and went upstairs to where the bathroom was, and there she found his lifeless body in the bathroom. Inmediatamente llama a mi mamá. She called my mother immediately. ¿Qué hago? What should I do? She said. Y mi mamá empieza, bueno, ¿qué hago? Porque Don Norman está solo aquí en Costa Rica. No tenía mucha red de amigos. And my mother said, I don't know what we can do. Norman was alone here in Costa Rica. He didn't have a big group of friends. ¿Qué se hace cuando alguien muere en la casa de uno? What do you do when someone dies in your house? Y por ahí, ¿verdad? Y entonces, bueno, empiezan a, hay que contactar un doctor y hay que buscar una funeraria y ¿quién va a pagar todo esto? So they said, well, we have to bring in a doctor and we have to find a funeral home and who's going to pay for it all. En eso mi mamá está en la casa y suena la computadora. El hermano de Don Norman estaba llamando a preguntar cómo estaba. And as my mother was in the apartment, the phone rang on the internet, so it turned out that it was his brother who was calling to see how Norman was doing. Mi mamá contesta y le dice, no, pues tengo malas noticias, tu hermano está muerto arriba. So my mother answered and she said, I have bad news for you. Your brother has died. He's upstairs. Y
El hermano le dice, no te preocupes, bueno, gracias por decirme, yo haga los trámites y yo pago la funeraria y las cosas. And the brother said, well, thank you for telling me, don't worry about a thing, you do whatever you have to do and send me the bill, I'll pay for it all. Y es más, haga una cremación para que sea más fácil y no tengas que comprar terreno y todo eso. And he said, in fact, you should probably cremate because that way you don't have to worry about getting a plot. El problema es que el amigo de los naipes de Don Norman se enteró de que iban a cremar el cuerpo de Don Norman. The problem is that Marvin, Norman's bridge playing buddy, found out that they were going to cremate the body. Y ellos ambos tenían trasfondo judío y a él no le parecía que la cremación era lo correcto. Both of them were of Jewish background and Marvin felt that cremation was not appropriate. Y como nos conocíamos, Don Marvin llama a mi mamá y le hace una pregunta. Since we knew each other, Marvin called my mother and he asked her a question. Y lo voy a decir en inglés, pero él dijo, "Who's in charge?" His question was, he speaks English, "Who's in charge?" ¿Quién está a cargo aquí? Who's in charge here? Y mi mamá no sabía qué decir. My mother didn't know quite what to say. Y ella no es una persona que le gusta tomar cargo de las cosas. Ella más bien prefiere hacer las cosas detrás de las escenas. And she's not a take charge person. She prefers to be active behind the scenes. Pero eventualmente llegó a decirle, yo estoy a cargo porque el hermano me autorizó a cremar el cuerpo y eso es lo que vamos a hacer. And finally she stammered, I guess I'm in charge because his brother told me to be. Y a veces, cuando las cosas no están saliendo como queremos, hacemos esta pregunta, who's in charge? Sometimes when things don't work out quite the way we wanted them to, we ask the same question, who's in charge here? ¿Quién está a cargo de esto? Who's in charge? Y a veces le hacemos esta pregunta a Dios. Sometimes we ask God the same question. Cuando la vida nos está compleja, le decimos, Señor, no es que tú estabas a cargo. When life gets complicated, we said, but God, weren't you supposed to be in charge? Tú deberías de estar tomando el control y arreglando las cosas, o no eres mi papá. You should be taking control. You should fix all of this. Are you my father or aren't you? A ver, ¿quién admite que más o menos ha hecho una pregunta así en algún momento de la vida? Who confesses at some point? Dios sí está a cargo. God is in charge. El problema y lo que hemos estado viendo en estas semanas es que no siempre ese tomar cargo es a como nos lo imaginamos. The problem, and we've been looking at it these past few weeks, is taking charge is not always what we think it ought to be. El Dios que está a cargo es el Dios que la noche antes de entregar su vida, Jesús se puso un paño y fue a tomar el rol de siervo, de esclavo, y lavarle los pies a los discípulos. The God who's in charge is the one who, the night before he was to be arrested and crucified, knelt down at the feet of his disciples in the position of a servant or a slave and washed their feet. Este año, en enero, Sofía y yo tuvimos que hacer un viaje de emergencia a Texas porque la hermana de Sofía había sufrido un accidente muy grave. This past January, Sofía and I had to make an emergency trip to Texas because her sister had a serious accident. Creo que fuimos los últimos en viajar antes de cerrar los aeropuertos. I think we were the last ones to leave before the airports shut down. Y una de esas tardes que Sofía estaba en la biblioteca del seminario, tomamos unos días y ella fue al seminario de Dallas a trabajar. One afternoon, she took some time to go to the library of Dallas Seminary so she could get some work done. Y yo fui a caminar y a husmear, a conocer Dallas. And I decided to stroll around and see what I could see in Dallas. Y en las instalaciones del seminario de Dallas tenían esta foto la saqué yo, de Jesús lavándole los pies a sus discípulos. And on the campus of Dallas Theological Seminary, I found this sculpture. It's a sculpture of Jesus washing the feet of his disciples. Y como no había nadie más ahí, yo me quedé mucho tiempo a la par de esta estatua. There was no one else around, and I lingered for a long time at the foot of this sculpture. Y tuve una interacción, un espacio con Dios. And I had
time to interact with God. Y caminé por aquí, por allá, viendo el rostro de Pedro, el rostro de Jesús en esta estatua. I walked around it and looked at it from every direction so I could look at the face of Peter and the face of Jesus as sculpted in this statue. Y recuerdo llorar delante del Señor y poniéndome yo en las sandalias de Pedro. I wept before the Lord as I put myself into Peter's shoes. Pedro no comprendía lo que estaba haciendo Jesús. Peter did not understand what Jesus was doing. Era incomprensible. In fact, it was incomprehensible. Y de hecho en Juan 6 lo dice, Pedro dice, pero Señor, ¿cómo es que tú vas a lavarme los pies a mí? We see it very clearly in John 6 where Peter says, Lord, how can you be washing my feet? Jesús le dice a Pedro, es necesario hacer esto. And Jesus says, it is necessary to do this. Y entonces Pedro dice, no, me rehúso. Peter says, no, I refuse. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte de mí. Jesus says, if I don't wash your feet, you will have no part in me. Y Pedro Bocón dice, bueno, entonces Señor, lávame todo. And Big Mouth Peter said, okay, Lord, then wash my whole body. Y Jesús le dice, no, tú ya estás limpio, solo ocupo lavarte los pies. And Jesus said, no, Peter, you're already clean, I just need to wash your feet. Y mientras yo meditaba enfrente de esa estatua, me llegó el impacto de lo diferente que es el señorío de Jesús y que él estaba demostrando a sus discípulos ese día. And as I gazed at that statue and meditated, I was struck by how different the lordship of Jesus is and what he was demonstrating that day. Jesús está a cargo, pero es un a cargo incomprensible a veces. Jesus is in charge, but sometimes his in charge is impossible for us to understand. Hace unas semanas empezamos esta serie, ya estamos terminando en esta y la próxima semana, que se llama ¿Y mi vida abundante? A few weeks ago we began this series, and I'll be wrapping it up next week, and it's entitled What About My Abundant Life? Jesús mismo dijo en Juan 10 que Él vino a darnos vida en abundancia. We see it in John 10. Jesus says, I came to give you life in abundance. Y a veces no lo sentimos como muy abundante o muy bonito. Sometimes it doesn't seem terribly abundant or even nice. O abundante de otras cosas que no son bonitas. Or abundant in other things that are not so nice. Y en nuestro corazón nace esa pregunta, who's in charge here? And our heart cries out, who is in charge here? ¿Quién está a cargo de esto? Who's in charge? El que está a cargo es el rey que fue crucificado el día después de que lavó los pies de Pedro. Who's in charge? It's the king who was crucified the next day after he washed their feet. Otro acto incomprensible. Another act that was impossible to understand. Y encima de la cruz se puso un rótulo que en tres idiomas decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. And over his head on that cross they nailed a plaque in three languages that said Jesus of Nazareth, King of the Jews. Y decía la verdad, pero no aparentaba ser verdadero. And these words were true, but they didn't look real true at the moment. Y le estaban en tres idiomas para que cada persona que pasara por esa intersección pudiera entender por qué estaba crucificado ese hombre allí. And it was in three languages so that anyone who went by that day, by that intersection, would understand that Jesus was being crucified as King of the Jews. Y mientras Jesús compartía la agonía ahí en la cruz, la agonía de Israel. There on the cross, he shared the agony of Israel. Ahí Jesús compartía la agonía del mundo. He shared the agony of the whole world. La redefinición de lo que es control, de lo que es reino, de lo que es soberanía, era aparente. The redefinition of kingship, of lordship, of sovereignty, was very clear to see. La semana pasada estábamos viendo Romanos capítulo 8 y hoy vamos a continuar y terminar en esa parte. Last week we were looking at Romans chapter 8 and today we will continue there and finish up that section. En Romanos capítulo 8 empieza con un versículo lindísimo de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
Romans 8 starts off with a wonderful verse that says there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y termina con una afirmación de que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios. And it ends claiming that there is nothing that can separate us from the love of God. Y nos encanta y nos memorizamos esas dos esquinas del capítulo. We love that. We love to memorize the two endpoints, beginning and end of that chapter. Pero hay que pasar por el medio para llegar del principio al fin de ese capítulo. But to get from that beginning to that end, you have to go through the middle. Y comenzando en el versículo 18, vimos que hay una parte que en mi Biblia se titula Nuestra Gloria Futura. Starting in verse 18, we saw a section that we called Our Future Glory. Pero vimos que ahí, dentro de hablar de la gloria futura, habla bastante del sufrimiento y del dolor. And we saw that in talking about future glory, there is a great deal of mention of suffering and pain. Voy a leer la mayoría, y lo voy a leer en una versión, en la nueva traducción viviente, para escucharlo en una versión distinta, más interpretada. I'm going to read it in a different translation, the New Living Translation, so you can get a different feel for it. Versículo 18. Starting at verse 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Verse 8. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en quien Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Verse 20, against its will, all creation was subjected to God's curse. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberado de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Y la semana pasada hablamos de tres gemidos que menciona este capítulo. El primer gemido está en el siguiente versículo, es el gemido de la creación. Last week we talked about three groanings that are mentioned in this chapter, and the first one is the groaning of creation. It's in the next verse. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Y el siguiente versículo es el gemido de la iglesia. The next groaning is the church. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Verse 23, and we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory. Y voy a saltarme al versículo 26, y es el tercer gemido, y es el del Espíritu Santo. I'm going to skip down to the third groaning in verse 26, which is the Holy Spirit. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. It says, and the Holy Spirit helps us in our weakness. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pedimos en oración. For example, we don't know what God wants us to pray for. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. And the Father, who knows all hearts, knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Entonces hablábamos la semana pasada que esta sinfonía de gemidos es nuestra manera de estar presente con el mundo que está sufriendo. Last week we called this a symphony of groanings, and it's our way of coming alongside a suffering world. El mundo está sufriendo, alguien en el mundo está sufriendo, yo como
representante de Jesús, voy y gimo con ellos. If the world is suffering, if someone in the world is suffering, I, as a representative of Jesus Christ, go and I groan with them. Y de alguna manera incomprensible, el Espíritu dentro de mí intercede también con gemidos sin palabras por la situación. And in some inexplicable fashion, the Spirit which dwells inside me intercedes for that situation. Esta es nuestra vocación. And that is our calling. Estar en oración inclusive sin palabras. To be in prayer even without words. En el punto mismo donde el mundo está adolorido. At the very place where the world is suffering. Ahora tú tal vez me dices, pero Paul, es que el próximo versículo es Romanos 8:28. And you may be saying, come on, Paul, the next verse is 8:28. Este arregla todo. It fixes it all. Este es un versículo que nos conocemos y casi todos los conocemos con estas palabras. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. This is a verse we're all familiar with, and most of us quote it as all things work for the good for those who love God. Y esto es lo que me enseñaron. That's what we were taught. Me enseñaron que no te preocupes, Paul, aunque no parezca, Dios va a sacar algo bueno de esto. They taught us, don't worry, Paul, no matter what happens, God will show up and something good will come out of all this. Pero hay algo más allá aquí en este versículo que necesitamos entender hoy. But there's more to it in this verse and we need to look at it today. Y la manera en que lo aprendimos, en realidad casi en ninguna versión moderna lo pone así. And the way we originally learned it doesn't really appear in any modern translation. Aquí voy a irme un poquito técnico, pero espero que me entiendan y póngame atención. I'm going to get a little technical here, but I hope you can follow along and pay attention. Entonces nos enseñaron, aunque las cosas se ven re feas, Dios va a sacar algo bueno. What we were taught was, even if things look awful, God will bring something good out of it. Parte del problema de analizarlo así es que ignora del versículo 18 al 27 y agarra el 28 solito. Part of the problem with that take on things is that it simply ignores verses 18 to 27 and goes straight to this verse. Es el problema de memorizarnos un versículo y un concepto solo, solito. And that's what happens when we memorize isolated verses or concepts. Aunque Dios agarre todas las cosas para el bien, pero ignora de que hay un gemido, hay una sinfonía de gemidos y un sufrimiento que habla el pasaje. Maybe God does work all things for the good, but we can't ignore the fact that there's a whole lot of groaning and suffering before that. Es como una aceptación pasiva. It's like passive acceptance. No importa, mi amor. Todo va a salir bien. Es una promesa. Está aquí en la Biblia. It's okay, sweetheart. It's all going to work out. It's right there in the Bible. It's a promise. Y a mí me han dicho eso y yo le he dicho eso a otros. I've heard it plenty of times and I've said it plenty of times. El problema es que a veces lo tomamos a la ligera. The problem is that sometimes we take it very lightly. Y si uno le trata de explicar eso a alguien que no está en la fe, suena incomprensible. And if you try to explain that to someone who is not in the faith, it's impossible to understand. Y si esa es una respuesta que la iglesia le está dando al mundo con una pandemia. And if that's and that might be the answer that the church is offering the world in the middle of a pandemic. No se preocupe, mundo, Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Don't worry about a thing, world, God is going to bring some good out of this. Hay gente muerta de miedo, hay gente muerta físicamente, hay una economías por todo lado hechas leña y Dios va a sacar algo bueno. People are perishing of fear, people are dying of virus, the economy is in ruins, but God's going to bring something good out of it. Antier que yo estaba preparando las, buscando imágenes, encontré, puse Romanos 8:28 en el buscador. Yesterday I was looking for images to share to illustrate this message and I used the search engine and put in Romans 8:28. Y ahí encontré todo obra para bien. And I found one that says all things work for good.
También en inglés. In both languages. Todas las cosas ayudan a bien. All things work for good. Y están poniendo como que todo va a funcionar, no te preocupes. The idea is it will all work out. Don't worry about a thing. Hay dos problemas con esta interpretación o esta manera de esta traducción. There are two problems with this way of wording the message. Okay. Una es con el sujeto y otro con el verbo. There's a problem with the subject and there's a problem with the verb. Cuando yo fui a clasecitas de español, me costaba poner atención, pero me enseñaron que las oraciones básicas eran sujeto, verbo, predicado. When I took language arts classes back in school, I had a little trouble paying attention, but I do remember that you have a subject and a verb. Y básicamente un sujeto hace una acción sobre alguien o para alguien. The idea is that a subject does something to or for someone or something. Mamá amasa la masa. In Spanish language classes, they say mama needs the bread, but it's not happening right now. Okay, ¿cuál es el problema del sujeto en esta traducción a como la conocemos? Todas las cosas ayudan a bien. Now, when we say all things work for good, there's a problem with the subject. El sujeto de esta frase que viene de la Reina Valera y en inglés del King James es todas las cosas. The problem is, and you see it in the older translations of the Bible, Reina Valera and King James, is that the subject here is all things. Entonces el que actúa es todas las cosas. So the one that takes action is all things. El problema es que todas las cosas no tienen una energía interna para operar. But all things don't have an internal energy to take action. Y por eso casi todas las traducciones modernas ponen a Dios como el sujeto de esta frase. And that's why the modern translators put God in there as the subject of the verb. Dice que Dios es el que ejecuta todas las cosas. So that it says that God is the one who does things. Y para analizar esto en el versículo anterior, el 27, Dios es el que examina los corazones. And in the previous verse, 27, we see that it's Father, it's God who knows hearts. En la segunda mitad del versículo anterior es el Espíritu Santo, que es Dios, que intercede por nosotros. And the previous verse also says that it's the Holy Spirit who intercedes for us. Y si ven el versículo 29 y 30, claramente es Dios que está actuando. Dios es el que conoce, Dios es el que elige, Dios es el que llama. And if you go down to 29 and 30, again, it's God. God is the one who knows, God is the one who chooses, God is the one who calls. Entonces es lógico que Dios sea también el sujeto del versículo 28. So it would make sense that God should also be the subject of the verb in verse 28. Y entonces por eso en las traducciones dice Dios dispone o Dios hace que las cosas ayuden a bien. And that's why newer translations say that it's God. God works for good. Okay. El segundo problema es con el verbo. There's another problem. The verb. Y es que el verbo que usó Pablo en el griego aquí no es un trabajar para el beneficio de, sino es trabajar con. And the problem is that the Greek verb Paul used here doesn't mean work for the benefit of, it means work with. Entonces el verbo es sinergeo, que no significa trabajar para el beneficio de, sino trabajar con. Specifically, the verb is synergio. It doesn't mean work for the benefit of someone. It means work with. Inclusive, hemos traído este verbo griego al español, al inglés, para hagamos sinergia, hagamos, trabajemos en grupo. And in fact, this verb, synergio, has come down to modern English and Spanish. We talk about working in synergy, doing something together. Entonces, no es que Dios trabaja para, sino trabaja con. So God is not working for in this passage, he's working with. Entonces, donde antes decíamos Dios trabaja para el beneficio de, deberíamos decir Dios trabaja
con. We used to say God works for the benefit of or the good of, but we should have been saying God works with. Entonces, si el principio de este versículo es Dios trabaja con, ¿cómo traducirías el resto de este versículo? So if we start off by saying God works with, how would you translate the rest of the verse? Les ahorro los tres libros que hablan de esto, pero el beneficio, la manera en que traducen este versículo es así. You can go ahead and read the three thick tomes on the subject, but don't bother. Let me explain how it's translated. Vean esta traducción. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien con aquellos que aman a Dios y son llamados a su propósito. It could be translated like this. We know that in all things God works for good with those who love God and are called to his purpose. Él trabaja con los que amamos a Dios. He works with those who love God. Para traer el bien a otros. To bring good to others. Dios trabaja con su iglesia para traer salvación al mundo. God works with his church to bring salvation to the world. Y no solo salvación espiritual, sino salvación integral. And not just spiritual salvation, but complete salvation. Dios trabaja con su iglesia para impactar al mundo que nos rodea. God works with his church to impact the surrounding world. Y tengo una cita de uno de los libros que consulté. I have a quotation from one of those thick tomes I talked about. Una canadiense llamada Sylvia Kismat, que el año pasado publicó este libro que se llama Romans Disarmed, Romanos Descompuesto. The author is a Canadian named Sylvia Kismat, and the book which came out last year is called Romans Disarmed. Dice, Pablo no está diciendo, anímate, Dios tiene todo bajo control, aunque no parezca. She says, Paul is not saying, cheer up, God's got it all under control, even if it doesn't look that way. No. Pablo está diciendo que ante el sufrimiento, ante el dolor, ante el quebrantamiento y los dolores de parto de la creación. No, she says, Paul is saying that in the face of the suffering, pain, brokenness, and labor pains of creation. Ante tan profundo anhelo, inarticulados suspiros y gemidos, al enfrentarse a quedarse aún sin palabras. In the face of such deep, deep longing, inarticulate sighs and groaning, in the face of being rendered utterly wordless. Los seguidores de Jesús no buscan palabras baratas y consuelo fácil, sino que se ocupan en los caminos de la redención. Followers of Jesus don't grasp for cheap words and easy comfort, but get busy in the paths of redemption. Entonces, cuando hay un sufrimiento, lo primero que hacemos es acompañar, pero después empezamos a actuar de parte de Dios para traer redención a la situación. So when there is suffering, the first thing we do is groan and lament. We come alongside in a company, and then we get busy to bring redemption along with God. Y ese apoyar no es solo, ay, mi hermana, voy a orar por ti. And support here doesn't mean, oh, I'll be praying for you. Aunque orar por ti es importante. It is important to pray, nevertheless. Pero a veces es acompañarte con tiempo, con recursos, con esfuerzo, con dinero. Sometimes it means devote time to you, resources, money, energy. Apoyar, ayudar a cambiar esa situación. Support and help to change and improve that situation. Somos llamados a su propósito. We are called to his purpose. Y de hecho yo creo que ese es el final de este versículo, lo habla así. And it says so at the end of the verse. Lo leo otra vez. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien con aquellos que aman a Dios y son llamados a su propósito. We know that in all things God works for good with those who love God and are called
to his purpose. El propósito de Dios no es solo que tengas un tiquete para ir al cielo cuando mueras. God's purpose isn't just that you have a ticket to heaven when you die. El propósito de Dios para ti y para mí es que nosotros amemos al mundo, impactemos al mundo en este momento. God's purpose for you and for me is for us to love the world, to help the world at a time like this. Tú y yo somos llamados a trabajar por la salvación integral de los demás. We are called to work for full salvation of others. Hay un otro problema que ha sucedido con este versículo, Romanos 8:28. There's another little problem that has come up with this verse, Romans 8:28. Y yo lo pongo en términos de un grupo musical que es de mis favoritos. And I put this in the context of a musical group, one of my favorites. Hay un grupo que se llama Jesus Culture, que a mí me gusta mucho cómo tocan la música. There's a band called Jesus Culture, and I like their music. Y ellos casi no componen canciones, lo único que hacen es tocar las canciones de otra gente mejor que la otra gente. They pretty much don't write their own music. They cover music that others have written and don't sing it as well as they do. Y hay una canción que me gustaba que se llama Tu amor nunca falla. And there's a song I liked a lot called Your Love Never Fails. Y en el puente de esta canción citan a su versión de Romanos 8:28. And in the bridge, in the middle of the song, they quote their own version of this verse, Romans 8:28. Y lo cantan muchas veces. And they sing it over and over. Escuchemos. I want you to listen to it. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué notan diferente a la versión de Jesus Culture o del autor de esta canción con respecto a lo que veníamos viendo de Romanos 8:28? Test question. What did you find in the lyrics to this song that's different from what we've just been talking about in Romans 8:28? Y les invito a los que están aquí, creo que hay un micrófono inalámbrico por ahí para que puedan interactuar. Los que están por Skype, aquí están visibles. Those who are here face to face, we have a roaming microphone you can use, and those who, and we can see those who are on Skype as well. Entonces, aquí, levante la mano si quiere. ¿Qué notan diferente en esta versión versus lo que veníamos estudiando? Raise your hands. What do you find different between this verse and the one we've been talking about? Dije Skype, era Zoom. Uh-huh. Dale, Noah. Ajá. The one good thing it says that God makes all things work together, but the difference would be for my good compared to what you just said. Okay, en esta canción dice Dios hace las cosas para mi bien. Y eso es distinto a lo que veníamos hablando. The song does say that God works things, but he says it's for my good, and that's different from what we've been seeing here. ¿Alguien más quiere participar? Who else? Es más ensimismado. El otro es más para otros, ¿cierto? It's very much inward looking, whereas the other version looks outward to others. Es un reclamo, ¿verdad? Bueno, Señor, tú vas a hacer todo para que sea bonito para mí. It's saying, Lord, you will do everything to make my life nicer. Pero, y a veces nuestra teología es esa, y eso es lo que pensamos. Dios, tienes que hacer las cosas para mi bien. And we do slip into that theology sometimes. God, you have to do everything that will work out for me. Pero no es así. But that's not true. Todo va a ser mejor para ti, obviamente, al final, pero por ahora tal vez te llamen a participar con Dios en la redención de otros. And it's true, everything will be better for you in the end, but in the meantime, we may be called to do things for others. Ese es el peligro de agarrar nuestra teología de canciones. That's what happens sometimes when you take your theology from a pop song. Y el problema es que las cantamos y las repetimos con musiquita y eso es lo que nos memorizamos. And we sing them and we repeat them and we like the music and it ends up getting itself into our memory. Y hay un par de veces que aquí en la iglesia he cambiado la letra de una canción
para acomodarlo mejor a lo que dice la Biblia, porque la canción le está comunicando algo que no es. And sometimes here in church, as a matter of fact, we change the lyrics to a certain song because it's not consistent with what we believe. Dios trabaja con nosotros para el bien. God works with us for good. Para terminar, quiero tener una cita de Tom Wright del libro God and the Pandemic, con el cual me he basado para esta serie. I want to close with a quotation from the theologian Tom Wright in his new book God and the Pandemic, which has provided the basis for this whole series. Él dice, se preguntan por qué Dios no entra y se hace cargo. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no envía un rayo? They wonder why God doesn't just march in and take over. Why does he permit it? Why doesn't he just send a thunderbolt? La respuesta es que Dios efectivamente manda rayos humanos. And the answer is that God does send thunderbolts, human ones. Dios no va a mandar un rayo para arreglar las cosas sobrenaturalmente muy a menudo. He isn't going to send a thunderbolt to fix things supernaturally. Pero te manda a ti, a mí, a usted que está en su casa, a hacer ese rayo de alcanzar a los demás. But he sends you, and he sends me, and he sends those of you who are at home to be that thunderbolt for others. Entonces termino con un meme que sí pueden mandarle a otras personas. I will close with a meme, but it's one of the ones you can safely send to other people. Donde Dios está mandándonos como un rayo, sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien con aquellos que aman a Dios y son llamados a su propósito. It's a thunderbolt. We know that in all things God works for good with those who love God and are called to his purpose. Entonces, cuando alguien le pregunta a Dios o tú mismo le pregunta, who's in charge? So when someone or you yourself asks, who's in charge here? Tú puedes decir, yo estoy a cargo del pedacito que me dio Dios. You can say, well, I'm in charge of the little bit that God has put in my hands. Yo estoy a cargo de traer su luz a un mundo que está sufriendo. I'm in charge of bringing his light to a suffering world. Yo estoy a cargo de amar, de formar, de impactar. I'm in charge of loving, forming, and impacting. En un mundo con pandemia, un mundo lleno de sufrimiento, estoy a cargo de traerle la luz de Dios a otros. In a world of pandemic, a suffering world, I'm in charge of bringing some light, to God's light, to others. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Lord Jesus, we thank you for your word. Gracias porque podemos aprender de ti. We thank you because we can learn about you. Y gracias porque tú nos has llamado a impactar al mundo con tu amor. We thank you because you have called us to impact the world with your love. Y perdóname, Señor, por las veces que, tantas veces que yo he reclamado, Señor, ¿dónde, no, por qué no haces las cosas para mi bien? And I repent, Lord, of all the times that I have said, why doesn't God work things together for my good? Y entiendo que tú quieres traer el bien a otros a través mío. And I know that you want to reach out to others through me. Y te pido, Señor Jesús, que tú nos pongas esa convicción en nosotros. Lord Jesus, place that conviction in our hearts. Y que podamos salir e impactar al mundo. So that we can go out to impact the world. Padre, yo te pido que tú nos hables a cada quien en nuestras casas, los que están aquí presencial. Lord, I ask that you would speak to each one of us, those who are at home and those who are here. Danos una tarea específica para esta semana, en los próximos días. Give us a specific assignment for the next few days, this week. ¿A quién busco? Who should I seek out? ¿A quién llamo? Who should I call? ¿A quién acompaño? Who should I visit? ¿A quién le cocino algo? Who should I make some food for? ¿A quién le llevo algo? Who should I take something to? Yo estoy a cargo de lo que tú me encargas, Señor. I'm in charge of the things that you have entrusted to me. Y quiero hacerlo, Dios. And I want to do that. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. 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 Hay una imagen visual que a mí siempre me ha gustado.
There's an image I have always liked. Y es de un guante. It's a glove. Pónganse un guante imaginario ahorita. Imagine a glove and put on that imaginary glove. Como cuando vas a que te hagan un sándwich en un restaurante. Like when you go into a restaurant nowadays and someone's going to make a sandwich. Se ponen los guantes para preparártelo. They put on the plastic gloves before they make the sandwich. ¿Quién toca ese sándwich? Who touches that sandwich? La respuesta es solo el guante. Only the glove, right? Pero ¿quién está haciendo el sándwich? But who actually makes the sandwich? La persona que tiene el guante puesto. It's the person wearing the glove. Yo quiero ser un guante en las manos de Dios. I want to be that glove in God's hand. Flexible, transparente. Pliable, transparent. Para que él pueda ser lo creativo que él quiera ser. So he can be as creative as he wants to be. A través mío. And do it through me. Y quiero que tú seas un guante transparente y flexible para él también. And I want you to be God's transparent, pliable gloves as well. Y cuando tú hagas una llamada, una visita, lleves una comida o un acompañamiento. When you make that phone call, when you take that food, when you come alongside someone. Que sea Dios el que está actuando en ellos y no tú. Let it be God who is taking that action and not you. Amén. Right? Hermanos, un abrazo. Dios les bendiga a todos. A virtual hug to all of you. Y que seamos guantes en las manos de Dios en este día. And let us go forth today and be gloves on God's hands. Que Dios les bendiga. God bless you.